Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Usted no tendrá una cerilla? No, porque yo no fumo. Yo tampoco, porque dicen que perjudica seriamente la salud. Ya. ¿Y si no fuma, para qué quiere una cerilla? Para encender el microondas. Usted perdone, pero vamos a ver. Yo creo que es imposible encender un microondas con una cerilla. No sé si le he oído bien, pero... Ya, ya. Lo que pasa es que hay que enchufarlo a la corriente. Pero resulta que en mi calle está el Ayuntamiento de Obras. Y tienen una zanja y están los de la telefónica, los del gas, los del agua... En fin, un lío ahí. Mire, usted toca el timbre de la puerta y se enciende la televisión. ¿Quiere apagar la luz de la mesilla de noche? Y se apaga la nevera. Cuando tocan al timbre, se pone en marcha la ducha. Y cuando abres la ducha te dicen, ha marcado usted el 21-44-52. Si quiere puede dejar el mensaje cuando oiga la señal. Usted no sabe qué lío tenemos, ¿no, chavos? Abajo de mi casa hay una clínica y cuando el médico quiere ver a un enfermo por los rayos X, le salen los vigilantes de la playa. Y yo a veces pongo la televisión y me salen los bronquios. Así que digo yo, lo mejor es encenderlo con una cerilla. ¿Qué te parece? Hombre, mire, yo no soy ningún experto en electrodomésticos, pero creo que intentar encender un microondas con una cerilla es imposible. ¿Y por qué? Porque sí, porque el microondas va con corriente, ¿no? Ya, bueno, ¿y qué? Y yo cuando en mi casa se apaga la luz, enciendo la vela con una cerilla. Bueno, claro, pero es que una vela no es un microondas. Ya lo sé, vaya novedad. ¿O usted cuando enciende una vela la enchufa la corriente? No, no, yo las velas las enciendo con una cerilla. Claro, pues por eso quiero una cerilla, para encender el microondas. Que quiero calentarme la cena que me ha dejado mi mujer y no puedo. Pero vamos a ver, ¿con una cerilla va a encender el microondas? O con un mechero, me da igual, el caso es poderlo encender. Mire, le voy a pedir un favor. Le voy a pedir un favor. Sí. Usted... Ah, ya sé. Usted quiere que caliente la cena en el microondas. No, yo quiero que me deje tranquilo leer el periódico, ¿eh? Porque dentro de media hora tengo que estar en la oficina. ¿Y en la oficina tienen microondas? ¿Dónde? ¿En la oficina? Sí. No, 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 en la oficina tenemos bolígrafos, máquinas de escribir, carpetas, ordenadores... Ah, ¿y no me podría calentar la cena con un ordenador? Porque me han dicho que vale para todo. Pues no, no, no se puede. ¿Ni con internet tampoco? Tampoco, con internet tampoco, es imposible. O sea que por lo que me cuentan, los ordenadores no sirven para nada, ¿no? Sí, sí, bueno, no sé, mire, mire, si me disculpa, me tengo que ir. Qué gente más rara hay por el mundo, Dios, no entienden nada. No se vayan, que hay mal banco, ¿eh? Ah... ¡Hombre! ¡Qué alegría! ¿Qué Bien. Tal? ¿Cómo estás? Pues muy mal. Muy mal. ¿Y eso? Pero bueno, estás bien de salud, tienes buen aspecto. ¿Cuál es tu problema? El abandono, Gonzalo, el abandono. ¿El abandono? ¿Pero qué abandono? El mío. Estoy dando un repaso a mi vida y realmente me da ganas de llorar porque... Fíjate, cuando nací, mi madre murió en el parto y me quedé a vivir con mi padre. Y a los 2 años se casó con otra señora y me abandonó. Entonces me fue a vivir con mis abuelos y resulta que a mi abuelo le atropelló un camión y mi abuela se quedó sola. Y como tenía que fregar oficinas para mantenerse, pues me abandonó en un orfanato. Y cuando llevaba 3 años en el orfanato... El director del orfanato se fugó con una a Brasil y nos abandonó. Entonces me recogieron en el orfanato unos marqueses, los marqueses de Utrijo, pero no tenían dinero, tenían el título nada más, así que me abandonaron
Y me fui a vivir con un matrimonio sin hijos y se separaron también y me abandonaron. O sea que todo el mundo me abandona, ¿ves? Eso es una desgracia. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Nada, otro. Vamos, muy bien. Gracias. Estas son cosas de la vida. Yo quería... Hoy no quería yo usar el teléfono, pero tengo una tía mía, una solterona. Bueno, cuando nació ya le dijeron a los padres, han tenido ustedes una soltera. ¿Cómo la verían? Y las ganas que tiene de casarse, a toda la boda va. Se sienta atrás y cuando dice el cura, quiere por esposo a este, dice ella, si no lo quiere, para mí. Ya tiene hechas las invitaciones de la boda. Le falta poner el nombre del novio y la fecha. Y me ha dicho, me hago con el teléfono, que yo hace mucho que no te veo. Y realmente el teléfono es un amigo entrañable al que quiero mucho. Ustedes lo saben, ya lo he contado muchas veces. Porque tiene una utilidad increíble. Por ejemplo, ¿cómo diría? Si quieres hacer una llamada telefónica y ahora, con lo avanzado que está todo, que marcas el prefijo y ya estás hablando con cualquier ciudad o con cualquier país, que a mí me parece que está muy bien y muy moderno, pero era más divertido antes cuando la cosa era así, más o menos. Algunos de ustedes lo recordarán. Señorita, la conferencia que pedí yo a mediados de marzo, ¿usted sabe si tiene demora? Soy el recomendado. ¿Eche? Sí, sí. Me la van a dar. Anda que... Pues no me ha gastado trabajo a mí ir a ver a uno y al otro y la secretaria... que estaban diciendo, ¿has visto que hoy se viste el jefe? Dice, sí, pero que tarda. Sí, sí, ese. Sí, insista, es que tienen el teléfono muy lejos y tardan. Sí, porque además es cojo y tarda más. Sí, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Aquí está. No, no, no corto, no. Antes me cortó las venas. Sí. Ahí está, ahí está. ¡Pepe! ¿Cómo estás? Bien, que te llamo porque dije por San José, este año en lugar de mandarle una postal felicitándole, le voy a llamar por teléfono y es más original. Y dije yo, no original, original. Que dije yo por San José, que ¿usted quién es? Yo que voy a ser maricón, chini más. Señorita, ¿qué pasa? No sé, que hay aquí un señor que me dice cosas. ¿O no me tira un beso el guarro? Dice, ¿quién te va a comer a ti el hocico? Con un olor a cebolla. La culpa la tiene esta, que está con la clavija ahí y se cambian de agujero y mira. Le está diciendo, nena, te voy a dar Linares. Y la otra dice, te doy Pamplona. Están repartiendo el país. Sí, Pepe. Oye. No. Pepe. Cabidú. Pepe. No, soy yo, el gatoso soy yo. Pepe. Que dije yo por San José que sí. ¡Pepe! Ha habido un cruce. ¡Que ha habido un cruce! Y dije yo por San José, ¿que ha habido un cruce? No, eso no lo dije por San José. No, eso lo digo ahora, lo del cruce ahora. Por San José dije, le voy a felicitar directamente. ¡Pepe! Señorita, no me oye Pepe. Nada, es que si grito más no me hace falta el teléfono. Me salgo al balcón con un canuto y me ahorro. ¡Pepe! ¿Qué dije yo por San Canuto? Por la madre, Pepe.
Te mando la postal, mejor, adiós. Pero... gracias. Una de las cosas que más me llama la atención del teléfono es cuando estamos en casa, que estamos leyendo el periódico, o viendo la televisión, o escuchando música, y la mujer está al lado. Y suena el teléfono y grita, ¡teléfono! ¡Teléfono! ¿Sí, quién es? Dime, dime. Ah. No me lo digas. No me lo digas. ¿Y cuándo ha sido? Ay, no te puedo creer. No te puedo creer. ¿Y cómo ha sido? Ay, no me lo digas. No me lo digas. Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ay, no me lo digas. Por Dios, por Dios. Sí. Vale, te llamo mañana, ¿eh? Hasta mañana. Y dice, ¿sabes lo que le ha pasado a Anita? Le ha caído una mancha de aceite en la blusa de seda natural, fíjate.